Un saludo a la gente buena que sigue, Cerebro en los Deportes y el nuevo general. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Este fin de semana hay dos grandes peleas: la pelea de Terence Crawford contra Amir Khan y la pelea de Dani García contra Adrián Granados. Yo quiero concentrarme ahora en esta segunda pelea. Y así, abuelo de pájaro, a primera vista tú dirás: bueno, esta es una pelea que es demasiado fácil para Dani García. Dani García va a pulverizar a Adrián Granados y no es tan así. Yo no la veo tan fácil. Creo que sin duda Dani García es el favorito, pero yo no la veo tan fácil. Porque Dani García está viviendo en un mundo ideal, en un mundo donde tal parece que no se da cuenta de las cosas. Dani García todavía se ve como un welter de élite, como un campeón. Y no se ha acostumbrado a la vida de un contendor. Dani García está a una derrota más de caerse por completo de la élite. A una derrota más de ser visto como un B-Side, un segundón en la división. Y uno se pregunta si Dani García tiene lo suficiente para imponerse y brillar en las 147 libras. Si no sería mejor para Dani García que bajar a 140, donde fue alguna vez también campeón, y donde posiblemente sea eh, mejor boxeador que en este peso de 147 libras. Si tomamos en cuenta las dos derrotas de García en sus últimas tres peleas. Fueron derrotas contra grandes boxeadores. Estamos hablando de Keith Thurman. Y estamos hablando de Sean Porter. Si te notas lo que pasó en ambas peleas. Pues vemos que tanto Thurman como Porter. Acumularon a rounds y acumularon rounds en la primera parte de la pelea. Y cuando Annie García vino a hacer el rally. Cuando vino a hacer el combat. Cuando vino a rebelarse. Ya era demasiado tarde. Y perdió en esas dos peleas. Perdió claramente. Pero demostró que tiene talento. No puede darse el lujo, Dani García, ahora de comenzar tarde. No puede darse el lujo de empezar con parsimonia y poco a poco irse calentando. Porque Adrián Ganados, aunque pienso yo que no está a su nivel de técnica pugilística, es un guerrero que le va al trabajo. Es un guerrero que viene con empuje. Es un guerrero que, eh, según las palabras de Sean Potter, que por cierto va a estar comentando esta cartelera. De PBC, dice que ganados le dio más problemas y le dio más duro que Danny García. Yo no sé si John Porter está diciendo esto mmm, de su corazón o lo está diciendo para causarle algún problema a Danny o para estimular a Danny. Yo no sé qué es lo que hay, pero si tomamos que son ciertas las palabras, si Danny García pegó menos y le causó menos problemas a John Porter, que es un reguilete en el ring, que Granados pues si no se pone para las cosas, si Dani García no toma en serio el reto de Hernández, se va a quedar por completo fuera del panorama de las 147 libras. Recordemos que no solamente Sean Porter, no es solamente el tema de Keith Thurman, el cubano eh, Jordani Jugás, está también el caso de Ross Pence, que es un boxeador superdotado dotado, como lo vimos cómo le ganó a Mikey García, está el caso de Tennis Crawford, que pienso yo, y después te voy a hacer un video de esto en específico, el caso de Tennis Crawford, que es un excelente boxeador, un hombre que para mí va a superar en toda la línea a Mir Khan, es una pelea bastante inflada, pero eh, si Danny García no demuestra con un triunfo convincente, y tempranero, sobre ganado, yo creo que va a ser cada vez tomado menos en cuenta, y entonces en vez de ser el Asai, la parte A de esta pelea va a ser el B. Yo creo que vuelvo y repito que lo mejor que hace Danny es bajar a 140. Yo no creo que tenga nada que hacer en el peso de welter porque se le fue el tiempo y se le fueron las oportunidades. Pero quién sabe si gana ahora. Me queda una pelea más por título del mundo y podrá de nuevo retar o a Thurman o retar a Porter o a Errol Spence que también está en PBC. Todos los grandes welter menos Crawford están en PVC. Así que solo queda ver esta pelea. Yo pronostico que va a ganar Dani García y va a ganar por decisión unánime. Eh, si no queda sería un plus, pero no lo veo noqueando a un tipo fuerte como Granados. Así que lo que, se está, lo que está en juego aquí es que Dani García se quite la careta, entienda la realidad y tenga un sentido de urgencia. O gana y gana convincente, o se va por completo de la división Welter Soy Jorge Ebro para Cerebro en los Deportes. Sigue conmigo. Porque siempre traigo lo último aquí, en tu casita de YouTube. Donde está lo más grande, con lo más grande.